Bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Bienvenidos a esta semana cargada de bonita y buena energía, como siempre. Nosotros acá iniciamos con este video porque la próxima semana es la Semana Internacional de las Lenguas de Señas y precisamente toda la semana y durante todos los programas vamos a estar aprendiendo porque esto es inclusión y todos deberíamos de aprender también de este lenguaje. Entonces, Juan Pablo, vamos a retarnos. Buenos días. Buenos días. Me encanta. Buenos. A ver, buenos. Días, porque sale el sol. Ajá. Buenas tardes. Buenas tardes. Eso, buenas tardes. Como si se estuviera poniendo el sol. Exacto. Así lo tomo yo. Y buenas noches. Buenas noches, al contrario de los buenos días. Si los días abren, pues sí, las noches, buenas. Noches. Muy bien, aprendimos. Ahí vamos, mano, aprendiendo. Y qué alegría aprender de la mano de uno de nuestros compañeros, Jaime Toro, que trabaja acá como diseñador gráfico en Telemedellín, aquí te ves, y talentosísimo, porque también se dedica a la pintura, al arte. Mucho talento de parte de nuestro compañero Jaime, que hoy nos está enseñando estas palabras para aprender el lenguaje de señas. Así es, durante toda la semana vamos a estar aprendiendo de eso, así que los invitamos para que ustedes en casa lo intenten. ¿Cómo se dice buenos días? Entonces, Manuel, la verdad, me acordé, buenos días, buenos días. Listo, vamos a aprender bastante esta semana, Juanpa. Claro que sí, hoy también vamos a aprender con todos nuestros invitados y temas, como siempre, variados, especiales para todos los gustos. Y comenzamos con activar la energía, o sea, cómo llenarnos de energía, recargarnos, potenciarnos, activarnos. Sí, yo quiero aprender sobre cómo así que se baja la energía, cómo así que uno la puede elevar. Hoy vamos a tener de la mano de una profesional este tema que espero que todos aprendamos bastante porque si nos sentimos un poquito como apachurrados, como down, bueno, es momento de tener estos tips para elevarla. Ajá, también podemos llegar a sentir como dolor. Sí. Entonces, si hoy estamos como adoloridos, pues también vamos a aprender de la mano de un profesional a quitar esos dolores físicos, musculares. Una fisioterapeuta muy joven pues se dedicó al tema del dolor, entonces hoy nos va a explicar qué técnica ella está elaborando para que todos, eso no importa la edad, es que yo estoy ya en los añitos ya que me todo me duele, pero nosotros los jóvenes empezamos que el dolor por el estrés, entonces qué pasa con el dolor, y esa fisioterapeuta nos va a enseñar mucho de eso. También vamos a estar hablando del running, esto de salir a correr, estamos viendo que se activaron nuevamente las maratones, las carreras, entonces si usted le está dando como ganitas de hacerlo, entonces cómo hacerlo de una manera correcta. Así es, aprenderemos a ejercitar la mente. Cada cuanto nos levantamos y pensamos en ejercitar el corazón, haciendo cardio, levantar pesas, los músculos, pero cada cuanto pensamos en nuestro cerebro. Hoy vamos a tener entonces en Vitalmente a una persona con la que vamos a ver niños versus adultos. Cómo los niños nos enseñan y nos dan clases de tener una mente activa. Así es, esto y mucho más vamos a tener en Mi Parque, tu casa, línea telefónica para que ustedes la escriban, 604-268-6030, se comuniquen con nosotros y hagan todas las preguntas que deseen y quieran. En este momento nos vamos a ir con una cápsula de bienestar que nos entrega una psicóloga, ella es Diana Delgado y por supuesto nos hablamos de bienestar en Mi Parque, tu casa. Hola a todos, hoy quiero compartirles un desayuno súper nutritivo para la mente y el espíritu. Y ese desayuno se compone de tres elementos. El primero, la gratitud. Agradece, escribe o piensa todas esas cosas por las que puedes sentirte hoy contento, agradecido, feliz, sostenido. Segundo, medita. Destina 5 minutos por lo menos cada mañana antes de iniciar tu jornada para sentarte en un espacio tranquilo en el que simplemente seas consciente de tu respiración y de tu momento presente. Y tercero, pon una intención a tu día. ¿Qué es eso que eliges con anticipación al principio de tu jornada? ¿Qué es eso que eliges que vas a experimentar en tu interior? No tu objetivo y tu meta, sino eso que hoy eliges tener presente en tu interior. Hoy mi intención es vivir en paz, hoy mi intención es alegría, hoy mi intención es vivir en armonía con el ambiente que me rodea. Medita, agradece e intenciona tu día y eso hará que toda tu jornada esté llena de bienestar y de éxito. Muchas veces puede que estemos compartiendo con algún grupo cercano y recibamos un comentario. Te noto como bajito de energía, te pasa como que algo. Y es así, efectivamente, quizás no nos damos cuenta, pero estamos como un poco down.
como dirían algunos. Y es por eso que hoy hemos invitado a alguien muy especial, Alejandra Arango, angióloga, para hablar de cómo elevar nuestro nivel de energía. Alejandra, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Alejandra, que ya se conoce con Manu, sí, y ya Manu conocimos. Pues ha vivido de primera mano de esta experiencia. Les voy a contar, el fin de semana estuvimos en un ritual de reconectar la sensualidad y ella fue una de las líderes de ese proyecto y cómo las mujeres tenemos que buscar ese amor propio. Pero hoy está invitada para conversar sobre el tema de la energía, cómo sube y baja esto, por qué pasa esta situación, porque lo decía Juanpa, uno muchas veces cree que está normal, pero las personas te dicen, estás como aburrida, estás como bajita. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que pasa es que especialmente en esta temporada, o sea, estamos entrando en una temporada muy mental, no hay nada que baje más la vibración que los pensamientos. ¿Por qué? Porque estamos aburridos, porque estamos abrumados, porque son demasiadas cosas sucediendo. Entonces, cuando hablan sobre la energía bajita, es entender que todos somos vibración. Entonces, es imposible no sentir. Entonces, tú a veces llegas a un sitio y dices, como que no me siento a gusto, y es porque tú estás sintiendo la energía del lugar. Igual que con las personas, esta persona como que tiene algo raro. Y si la conoces mucho, es como, hay algo diferente. Entonces, eso quiere decir que la energía puede estar un poquito bajita. Este año ha sido un poquito complejo, desde el año pasado venimos en un cambio, en una transformación, entonces obviamente esos cambios de vibración o de energía son muy rápidos. Esta semana especialmente, hoy hay luna llena, entonces es una luna llena súper potente, entonces obviamente estamos bajitos porque además es una luna llena emocional, entonces hay muchas cosas que influyen, pero quiere decir que es como que, siempre les pongo el ejemplo de que somos como un huevito, entonces nosotros somos el huevo y la cáscara es la energía. Cuando tú rompes la cáscara y dejas el huevito ahí, ¿qué pasa? ¿Se pudre por dentro? Nosotros nos enfermamos. Ok. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, cuando sentimos como esa sensación de estar bajitos, se puede sentir con que hay pensamientos repetitivos, negativos, sobre alguna situación así esté perfecta en tu vida. Tenemos como tendencia a no ver lo bueno, sino lo malo. Tenemos tendencia como a estar cansados o a sentir dolor físico. Alejandra, ¿se puede hablar de tener la energía baja sin necesidad de estar aburrido? Sí. O sea, que uno dice, no, yo no estoy aburrido, no estoy triste. No me está pasando nada malo. No me está pasando nada malo, pero puede tener uno bajón de energía. Claro, por lo que les explicaba, porque también la energía colectiva está funcionando. En este momento la energía colectiva está funcionando. Entonces, si hay muchos que están bajitos de energía, pues todos. Termina uno contagiándose. Eso es como que eso de alguna manera se pega. Y puede que a ti no te pase nada, pero de alguna manera se mueve en ti. Entonces, para estas situaciones, pues en la casa podemos hacer muchas cosas. No tenemos que buscar a alguien que nos limpie la energía, pues no tienen que ir a una cita. Simplemente como contar con la intención desde su corazón de, bueno, voy a elevar la energía, especialmente en estos meses que faltan del año, que la energía va a ser un poquito pesada y nos va a abrumar bastante. Entonces, oh, podemos bajarnos de energía, así no esté pasando nada a nuestro alrededor. Muy bien, 604-268-6030, línea telefónica, si usted nos quiere llamar en este momento y quiere compartir con nosotros alguna inquietud, es el momento que lo puede hacer. Entonces, me siento que estoy bien en mi vida, pero siento que esa energía colectiva, pues, inquieta, está un poquito revolcando mi vida, porque una vez se siente como que, pero vení, ¿qué está pasando? Veo mucha tristeza allí, mucho drama allí, entonces, ¿y cómo puedo elevarla para estar fuerte con esa cascarita y que no se rompa con alguna cosa que suceda? Sí, bueno, la primera fórmula es la sal marina, pues la sal marina del supermercado. Tú puedes diluirla en agua y bañarte del cuello para abajo, por ahí una vez a la semana, enjuagarte, y se van a dar cuenta que eso hace que ustedes se mantengan estables. Okay. O sea, la energía se va a mantener como armónica. También pueden trabajar con color terapia. Los días que sientan que como que les están diciendo mucho eso, el color blanco es un color que te eleva la vibración. Los colores oscuros no es que sean malos, pero simplemente son colores que generan, o sea, se asocian en la mente humana con el duelo, entonces el negro se asocia al duelo, o sea, como la muerte, y realmente no, pues. Pero entonces eso, solamente eso hace que la vibración baje. Entonces blanca. Blanco o azul, porque además el azul es un color supremamente protector, es el color del Arcángel Miguel y es el color de la protección. Entonces, blanco o azul, pues puede uno trabajar con color terapia, puede también uno trabajar escribiendo.
Siento que la energía a mi alrededor está fuerte, quisiera como convocar mucho la energía de la protección, del amor en las situaciones que nos están rodeando a todos. La meditación también es otro aspecto, y no tienen que meditar cerrando los ojos y diciendo om, porque no todo el mundo es bueno para quedarse quieto, pero pintar mandalas, caminar por la naturaleza, cantar, bailar, todas esas cosas hacen que tu vibración se eleve o suba. También otra cosa para la casa es que uno puede tener una velita. El fuego es transmutador. Sí. ¿Qué quiere decir esa palabra? Como que él se lleva todo aquello y transforma toda esa energía de baja vibración. Entonces, una forma de limpiarte fácil es tú tener la velita en la casa y empezar a hacerte como barridos poniéndolo allá. Simplemente haciendo así. Y eso lo que hace es que la energía que esté fuerte simplemente se vaya a través de ese fuego y se transmute. Es un ejercicio súper fácil. Otra cosa es que a veces el palo santo, que es esto, pues que lo hemos visto, pero este es para armonizar. O sea, después de que te limpias, tú lo enciendes y te lo pasas por toda la energía, porque él sirve de armonizador, no de limpiador. Muy bien. Alejandra, tenemos llamada en estos momentos. El tema ya ha empezado a calar en nuestros televidentes y alguien se ha comunicado a las 604-268-6030 y es Patricia. Hola, Patri, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo está? Bien, Patri, ¿cómo está tu energía hoy? ¿Cómo sientes? Para felicitarlos por el programa, yo los veo mucho, me gusta mucho. Bueno, la pregunta, mi doctora, en estos momentos siento deseo de llorar, pero no quiero llorar, me da pena. Manejo una depresión crónica, una tristeza impresionante. Tengo una hija bipolar, ella se ha intentado suicidar 5 veces. La tristeza mía es impresionante, les digo, perdí mi papá y mi mamá en un mes. Mi tristeza es impresionante, a mí no me alegra nada. ¿Sabe qué es lo que me alegra, mi doctora, lo que tú estabas diciendo ahora? Era que yo cuando veo un arbolito me siento feliz, feliz y lo abrazo, pero mi tristeza, ay no, no quiero llorar. Patri, tranqui, mi tristeza es impresionante, mi hija se ha intentado suicidar 5 veces. La depresión para mí es triste, triste, mi doctora, ayúdeme por favor, ¿yo qué hago? En este momento tomo medicamento, no quiero tomar más medicamentos, porque la tristeza es grande, grande. La mamá inclusive tiene una niña de 8 añitos y me la maltrata. Y todo eso para mí es triste, mi doctora, a mí es como si me enterraran un puñal en mi corazón y me lo juzgaran. Patricia. Ayúdeme, por favor. Patricia. Ya me estoy comunicando. Patricia, te habla Manuela Esteves, ¿cómo estás? Bien. Bien, gracias a Dios. Muy bien, entonces, Patricia, vas a escuchar lo que Alejandra te va a contar. De todas formas, déjanos tu línea telefónica y solo quiero que recibas de parte de mi parque tu casa, perdón que me estás dejando con el corazón súper arrugadito, es mucho amor, mucha compañía, de verdad, de todo corazón, gracias por comunicarte y exponer tu historia, porque seguramente otras personas también pueden estar pasando por la misma situación. Entonces, déjanos la línea telefónica y Alejandra, yo sé que tiene algún mensaje para ti. Así es, Patri, gracias por llamar, y puede parecer extraño, pero Patri, a nosotros nos alegra que nos hayas llamado, porque queremos no solo ser un programa de televisión aquí de solo hablar carreta, no. Queremos que con estos temas que nosotros tratamos aquí, poder llegar a tus hogares, poder llegar hoy a tu situación y con lo que hoy podemos compartirte, darte una palabrita de aliento, algo para que puedas sonreír. Así que bueno, Alejandra, ¿qué le podríamos decir a Patricia? Obvio, hay que conocer los casos a más profundidad, pero con lo que ella nos pudo compartir, ¿cómo podemos ayudar a que ella se levante? Bueno, Patricia, o sea, sé que la situación es difícil, no siempre contamos con los recursos, pues, emocionales, mentales, espirituales para afrontar estas situaciones. Lo único que puedo decirte es que desde el corazón te acompaño, te envío la mejor energía, pero si lo que te hace feliz son los árboles, trata de estar más con ellos. En este momento es bueno que tomes la medicación porque ella va a ayudarte a salir un poquito de ahí. Es entender que la medicina no es mala, tomar medicamentos no está mal, porque te digan que lo estás haciendo y que lo haces mal, no, no los pares en este momento. Siento que es un momento donde la vida te está diciendo, vive por ti. Yo sé que tu hija es importante, pero tu hija también tiene unos procesos, algo que vivir en esta tierra que tú no se lo puedes evitar.
Es como cuando dicen que nadie aprende por cabeza ajena, hermosa. Todos aquí estamos en una misión, estamos en un momento y todos debemos pasar por lo que debemos pasar por alguna razón que no tenemos que entenderla. Y de verdad es el momento también que te pongas en los zapatos de tu hija y la mires con mucho amor y mucha compasión. Yo sé que te duele mucho, pero el mayor regalo que uno le puede dar a las personas es ese, el amor, la compasión y simplemente no entenderlos. Porque así como tú estás triste, puede que ella no entienda tu tristeza, ella no vea la profundidad de lo que está pasando dentro de ti a través del proceso que ella está viviendo. Entonces es hacer lo mismo, es simplemente ayudarte un poquito con los medicamentos. Yo sé que no te los quieres tomar, pero es un momento donde realmente la comunicación que me llega es que es necesario para ti y seguir en tu ayuda, porque realmente son cosas mentales lo que te están afectando. Y más la energía de hoy, que como les explicaba, es tan emocional, la mente está demasiado activa. No es un momento de decisiones, y se los digo a todos, no es un momento de decisiones. Desde la semana pasada no eran momentos, pues no son momentos de decidir, no son momentos de hablar, porque además tenemos muchas cosas astrológicas pasando. Pero lo más importante es que nuestra emoción está al 100%. Permitámonos sentirla, pero no permitamos que ella nos maneje, porque hay cosas demasiado buenas a nuestro alrededor, como que estás viva y puedes hacer algo para salir de ahí, linda. Muy bien. Patricia, un amor gigante para vos, para tu familia y, por supuesto, un abrazo bien, bien grande. ¿Qué podemos hacer en este momento precisamente? Porque mensajes como los de ellas a mí me tocó demasiado y estamos viviendo una situación y una semana que decías eso. Entonces, nos explicabas que con la vela, con el palo santo, la sal marina, hacerlo. ¿Qué otras cosas podemos hacer desde el corazón, desde el amor? Esto quiero que lo entiendan porque conozco a Alejandra. Esto no es brujería, esto no es tema de religiones, esto es la misma naturaleza que nos está regalando el proceso de limpieza. ¿Qué más podemos hacer para esto? Bueno, tenemos la capacidad, por ejemplo, cuando nos estemos bañando todos los días, proteger nuestra energía, pedir mucha compasión y mucho amor con nosotros mismos, hablarnos siempre desde el amor. O sea, si el momento está siendo difícil, ver lo bueno que estamos haciendo, ver cómo estamos avanzando, expresarnos eso. Y otra cosa es todos los días tener 5 minuticos con nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Sentarse, cerrar los ojitos y agradecer por todo lo que hicimos en el día, por lo felices que fuimos y de pronto lo no tan felices, pero siempre agradecer. El proceso de la gratitud es el que más protege la energía, el que más hace que tu proceso avance y el que más hace que tu energía se proteja y vibre alto. Alejandra, tengo una preguntita que me causa mucha curiosidad y es, cuando entraste pues a este set a compartir con nosotros, encendiste una velita y ahí la podemos ver en la mesita. ¿Qué significado tiene esto y cuál es la funcionalidad que ella ejerce? Bueno, pues les estaba mostrando el ejemplo de limpiarnos y poner en el fuego, pero la principal es que este espacio sea protegido para que las personas que reciban esta información siempre la reciban desde el amor, desde el corazón y con todos los sentidos muy abiertos, porque la idea siempre es transmitir la información desde el amor, no es una crítica ni es un juzgamiento, pero la velita protege este espacio sagrado en este momento para nosotros. Muy bien. Muy bien. Alejandra, también podemos protegernos, y lo dijiste, por eso me conecto con esa parte de proteger nuestra energía. Pues si ya sabemos que todo está un poco denso y que todo se está como un huracán y se está moviendo, ¿qué podemos hacer? Porque lo que nos decías es para limpiar, pero si ya limpié y quiero proteger, ¿qué puedo hacer? Bueno, la mejor protección que le recomiendo se llama el Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel es el arcángel de la protección. Simplemente todos los días cuando te estés bañando visualiza una burbuja de color azul brillante alrededor tuyo y le pides que proteja tu energía durante el día. Es un ejercicio súper fácil, todos lo podemos hacer, o sea, nadie es especial, no, todos lo podemos hacer. Ese ejercicio de protección funciona muy bien y podemos utilizar cosas externas como un cristal que se llama turmalina negra, que es un cristal supremamente protector, te lo puedes poner en la mano o en el pie y mantenerte con él porque él absorbe la energía de baja vibración que venga de otras personas o de los lugares que ocupas. Genial. O sea, todo lo que se mueve dentro de lo que es este mundo de la energía, o sea, somos seres que
somos energía constante, somos energía como en movimiento, y esa pues debemos ser sabios en manejarla. Me permite la justa pregunta, claro. En la casa ya nos decías que también eso, pues uno puede utilizar esa limpieza, pero en el puesto de trabajo, nuestros trabajos, que pues estamos viendo que de alguna forma también se mueve mucha energía, ¿cierto? Porque estamos tensos, porque pasamos, porque estamos acelerados, porque en nuestra casa se podría decir que es un momento más de calma, de compartir, de familia, de amor, ¿cierto? Pero en los trabajos, ¿cómo también podemos proteger o estar limpiando también estos lugares? Bueno, una fórmula para los puestos de trabajo, los que trabajan en escritorio, es poner un vasito con agua, con sal, con una cucharadita de sal, y lo pueden dejar ahí. La intención que ponen es que todo lo que no sea del amor no se acerque a este lugar. Simplemente que lo que no sea el amor se limpie en ese vaso de agua, y obviamente al final del día lo botan por agua corriente. ¿Qué quiere decir? El sanitario, lavamanos, o sea, y eso es una super fórmula para el puesto. Perfecto. Bien, Alejandra, tu mensaje para este momento, para este espacio, algo que nos llegue al alma, al corazón. Es un momento muy impulsivo, desde la semana pasada venimos muy impulsivos, muy agresivos los unos con los otros. Tengamos en cuenta que estos impulsos nos están mostrando que la mayoría del tiempo estamos en mente. No permitamos que la mente entre tanto, porque la mente nos hace creer que no somos felices cuando realmente tenemos todo, empezando por estar vivos. Así que la recomendación para esta semana es, si sientes impulso a hacer algo, no lo hagas. Más bien, para un momento, medita, pero medita desde el corazón, permitiendo que los mensajes lleguen a ti, porque a veces la mente también puede manejar esa meditación. No busques tanto afuera, busca más adentro, porque cuando buscas afuera, la información se manifiesta como tú la estás pidiendo, porque tú eres un reflejo de lo que hay afuera. Si tú tienes una buena relación de pareja, eso es lo que tú reflejas, lo que tú vibras. Si tú tienes inconvenientes con algo de tu vida, eso es lo que tú estás reflejando, es algo que está dentro de ti. El caos no está afuera, el caos de afuera solo está mostrando lo que hay dentro. Entonces, por lo menos esta semana, quieticos, amorosos con todos, calmaditos, más adentro, menos afuera, porque las distracciones afuera, más en este momento que volvimos a empezar a la vida, pues son más fáciles. Pero la verdad, el momento es para estar adentro, para vernos más adentro y estar en calma, respirando cuando tengamos los impulsos. Es un buen ejercicio. Muy bien, Alejandra, @ sanar con claridad, mil gracias por estar en Mi Parque, Tu Casa. Tenemos que hacer rápidamente una pausa y regresamos con más. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Con más de Mi Parque, Tu Casa, seguimos presentes acá con buenas recomendaciones, y por eso llega este espacio tan querido en Mi Parque, Tu Casa, por Dominus. Jessica, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, ¿y tú? Contenta, feliz, hermosa con esa camisa, bendecida ya esta semana, empezando el lunes bien rico, con toda la mejor energía del mundo, porque así se debe empezar, de lo contrario no funciona nada. Estoy de acuerdo. ¿Qué producto de salud nos traes el día de hoy? Hoy vamos a hablar de un producto relativamente muy nuevo para ustedes, pero en la compañía ya lleva mucho rato. Y es muy bueno. Es el calostro bovino. Calostro. Muchas personas que quizás ya tuvieron la oportunidad de estar en el campo, de ser criados allá en esas fincas hermosas al lado de los abuelos, van a entender qué es el calostro. Es la primer lechita que le sale a la vaca y que se le da al ternero. Se llama calostro. Y en nosotros las mamás es también esa primera agüita, que no es ni siquiera leche. Esa es la primera agüita que le damos a nuestros hijos cuando están recién nacidos. Se llama calostro. Así se llama, y lo que hace es ayudarnos a transferir las defensas de nosotros, en este caso de los adultos, a estos infantes, a estos bebés que necesitan esas defensas. ¿Han escuchado hablar del factor de transferencias? ¿Has escuchado alguna vez? No sé qué es eso. Es muy famoso el factor de transferencias. Y el factor de transferencias es solo calostro. Es realmente, el factor de transferencias es transferir las defensas de un lado hacia el otro para que la persona pueda batallar cualquier circunstancia que esté viviendo, sea un agente externo o una situación interna. Por ejemplo, personas que están pasando por procesos de cáncer,
por personas que pueden estar quizás sufriendo de VIH, personas que están pasando recuperación del COVID, que ya lo han superado, gracias a Dios, pero que necesitan reforzar esas defensas porque de alguna forma quedaron lastimados en ese proceso y su cuerpo quedó con muy bajitas defensas, la inmunidad le quedó de verdad aporreadito, digámoslo de esa manera. Personas que están en un proceso de crecimiento que son diabéticos, este calostro no tiene azúcar, porque las personas diabéticas, resulta que los diabéticos tienden a que puedan sufrir de heridas y estas heridas necesitan ser regeneradas. ¿Qué hace el calostro? Ayuda a regenerar la piel para que las heridas puedan cerrar más fácilmente. Hasta ese punto es el calostro. Además, este calostro tiene colágeno. El colágeno ya ustedes lo han escuchado y han hablado por todas partes de él. El colágeno ayuda a la articulación y además fortalece los huesos. Tiene calcio, tiene omega, ayuda a las personas que tienen procesos o problemas de corazón. El calostro ayuda a las personas que quieren bajar de peso. ¿Qué? Sí, señores, ayuda a las personas que quieren bajar de peso, pero deben suplir una comida, porque suple las veces de esa comida, da las vitaminas que necesita y lo mejor de todo es que tiene, es muy rico en proteína, entonces va a dar la saciedad que usted necesita para no sentir ese deseo de comer en la noche. Entonces, si usted lo que quiere es aumentar masa muscular, recuperar defensas, mejorar el corazón, bajar triglicéridos, mejorar todo este problema de azúcar o diabetes, puede tomarse en la noche un batido de calostro, no coma, no se vaya a comer tomar el calostro y luego se sentó a comer unos frijoles, ni modo, eso no lo puede hacer. ¿Usted qué hace? Si no sufre problemas de, digamos, de inflamación del colon, puede tomar leche o si no, leche descremada con 2 cucharadas que esta la trae y prepara el batido, eso queda súper rico y se lo puede tomar y va a sentir muy buena saciedad y va a empezar a ver las defensas. ¿A partir de qué edad se puede empezar a consumir? ¿Los niños lo pueden hacer? Maravilloso, los niños a partir de los 12 años, maravilloso en ellos porque están en un proceso de crecimiento y desarrollo muscular y óseo, así que vamos a fortalecer a nuestros niños. También ayuda al cerebro porque contiene complejo B. Muy bien, si las personas en este momento dicen, uy, en mi vida yo necesito esto, ¿a dónde llamo? ¿Cuánto me cuesta? ¿Qué regalito me vas a dar? Porque esa mujer siempre viene cargada de regalos para los televidentes de Mi Parque Tu Casa. Así es, para ustedes los mejores regalos que Dominio Natura trae y además los productos que son maravillosos porque nomás de hacerle Dominio Natura usted ya está tranquilo. Pues resulta que un solo tarro, uno, de este producto en el mercado tiene un costo de 80 mil. Uno. ¿Uno solito? Uno. Lo bueno cuesta. Uno solo vale 80 mil. Hoy le vamos a enviar por la compra de uno el segundo completamente gratis. Por 79.900 se lleva el segundo completamente gratis. Y además, si llama ya y está entre las primeras 20 personas que marquen, se van a llevar esta diadema que ya van a ver en su pantalla, que es buenísima. Tiene para micro SD, para USB, para Bluetooth. Pueden escuchar música, salir a trotar, a caminar, estar en la casa, trapear con la diadema y no molestar a nadie. Puede pasar, en mi casa pasa con mi hija. Así que a marcar ya nuestras líneas porque se las regalamos al 322-7172. Recuerde que marcar 604, 322-7172 y al WhatsApp 300-448-8689 y se va a llevar todo esto por 79.900 pesos y el domicilio está incluido, va a empezar a ver cambios en su vida. Listo, resumen, ¿cuánto me cuesta? 79.900. ¿Cuántos tarros me llevo? Los dos. ¿Qué regalito me vas a dar? Esta diadema que están viendo ahí, que es una diadema buenísima, con Bluetooth, hasta pueden contestar el celular por ahí. ¿Me cobras el domicilio? No, está incluido para ustedes aquí en Mi Parque Tu Casa. ¿Y a dónde tengo que llamar? Al 322-7172-604, 322-7172, y hay un WhatsApp, 300-448-8689. Muy bien, Jessy, gracias por estar en Mi Parque Tu Casa. Siempre invitarnos. Bienvenida con tantas recomendaciones de salud. Muchas gracias. Un abrazo gigante. Te cuento que tenemos ahora a una invitada, una fisioterapeuta que nos va a hablar de el dolor y cómo ella se reinventó y cómo sigue sacando adelante a tantas personas que sufren de esos dolores crónicos. Así que vamos con esta invitada. Buenísimo ese tema. Así es, continuamos con Mi Parque Tu Casa y con más temas de mucho interés y ojo, si usted es de los que como yo tenemos siempre algún dolorcito del cual nos estamos quejando, pues este es el segmento donde vamos a hablar sobre el dolor con una terapia
digámoslo así, diferente, con una propuesta que Exacto. trae nuestra fisioterapeuta invitada. Ella es Vani Pulgarín, a quien le damos la bienvenida a Mi Parque Tu Casa. ¿Cómo estás, Vani? Hola, Juan Pablo. Hola, Manuela. Es un gusto para mí estar acá y es un honor, pues, aparte. Soy fisioterapeuta, estoy enfocada en la rehabilitación osteomuscular y deportiva. Muy bien, entonces, Vani, estábamos hablando del dolor y todos en algún momento de la vida hemos sentido un dolor muscular o, como lo decías, osteomuscular, y tú te encargaste de empezar a tener una nueva propuesta para estas situaciones. No importa la edad, ¿cierto? No importa la edad. ¿Cuál es la propuesta que tú traes para precisamente, no sé si pueda decir, combatir el dolor? Claro que sí, podemos decir combatir el dolor. La propuesta a la cual estamos apostando es a rehabilitar mediante un tratamiento integral en donde, en donde combinamos terapia física y la aplicación de medios físicos para el tratamiento del dolor para las patologías de origen osteomuscular, o sea, todas las que tienen que ver o están implicando los músculos, los huesos, los ligamentos, los tendones, las articulaciones, todas las patologías de ese tipo son las que yo trato, independientemente de la edad. Estamos, pues, atendiendo y, pues, abordamos a todas las edades, todos los géneros. La idea es tratar ese dolor para que no se vuelva algo crónico que a mediano y a largo plazo ya no tenga como remedio. Vani, ¿hace cuánto te dedicas tú a esto y dentro de esta forma que encontraste, cuál es ese valor agregado, eso que lo diferencia de otras terapias? Siempre me ha gustado mucho las áreas de la salud humana, pero la fisioterapia realmente es una carrera que puede hacer mucho por las otras personas. Entonces, el valor diferenciado es tratarte como un todo, no como un síntoma. O sea, no como que me duele la rodilla y entonces yo voy a la rodilla y ya te quito el dolorcito de la rodilla. No, porque hay que tratar el origen de ese dolor, ¿cierto? Entonces, tenemos que ir más allá y tratar de forma integral al paciente y mirar, bueno, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te estás parando? ¿Qué haces tú día a día que te pueda desencadenar esa posible patología? Porque muchas veces una persona va, le tratan el síntoma en fisioterapia y luego a los días o a los meses vuelve otra vez y pues recae. Sí. Entonces, la idea es que esa persona aprenda a hacer también cosas en su casa de forma preventiva para que evite esa o cualquier patología a mediano y a largo plazo y así tenga una mejor calidad de vida. He tenido casos en donde una persona llega buscando el alivio del dolor de cierta parte del cuerpo y nos encontramos que empezamos a transformar el cuerpo de una manera diferente, pues, que no estábamos buscando. Te puedo decir que les puedo decir que haciendo fisioterapia con un paciente pues con obesidad, él pesaba 98 kilos, pudimos bajar de peso 35 kilos haciendo la fisioterapia y llevando esa fisioterapia a acondicionamiento físico. Y obviamente, pues, es un proceso, es compromiso, es dedicación, es el querer hacerlo. Qué bueno, porque no es solamente lo que hace ir es atacar, es un dolor, porque uno va y dice lo que quiero es que me quite el dolor, sino que empieza a haber un hábito de salud. Y tenemos llamadas ahora. Doña Piedad, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Manuela, Juan Pablo, ¿cómo están? Muy bien, feliz Piedad, de escucharla. Bien, ¿cómo está? ¿Cómo pasó el fin de semana? Pues, ¿qué le digo? Bajita, se nota un poquito, no pude comunicarme ahora con la doctora, pero aquí estoy escuchándolos a ustedes y viéndolos que son mi compañía. No, pero vea, con todo el amor del mundo y con esas sonrisotas que tenemos acá en Mi Parque Tu Casa, la vamos a acompañar para que subamos esa energía. Ya vio todas las recomendaciones que la angióloga nos dio. Seguimos con la velita acá porque nada, de eso se trata Mi Parque Tu Casa, de amor, de compañía, de estar en familia, de apuchicharnos, de estar junticos. Así ¿Tiene alguna pregunta para nuestra invitada? Sí, tengo la preguntita que le quisiera preguntar a la doctora. Yo padezco desde muy joven un dolor en la columna. Me han dicho que al nacer no supieron sacarme del vientre de la mamá. Y tengo un dolorcito en el dedo que sigue del gordo, del pie. Y le digo que me tiene loca. Quisiera saber cómo podría yo aliviar
aliviarme un poco sobre estos dolores. Y mis manos también se me encalambran y me duelen mucho. Muy bien, Piedad, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Obvio, estas respuestas requieren como un diagnóstico más profundo, conocer más de todo lo que hay más allá de estos dolores, pero vamos a ver entonces, Vani, qué nos puede decir. Gracias, Piedad, por llamar. Doña Piedad, le mando un saludo, escuché pues lo que acabo de decir, las patologías de la columna pues o los dolores que vienen desde la columna tienen muchos orígenes, ¿cierto? O muchas causas. Hay que hacer un diagnóstico diferenciado para pues como para diferenciar que sea algo de postura o algo muscular o algo de la columna vertebral como tal o de las fibras nerviosas. Entonces, definitivamente lo mejor que uno puede hacer para esto es no quedarse quieto, es mover. En un momento voy a mostrar unos estiramientos y unos ejercicios de movilidad articular que son generales pues como para todas las personas, los cuales de pronto le pueden servir. En todo caso, yo voy a dejar mis datos, estoy para servirle, apenas termine pues, la llamadita y terminemos el programa, le voy a dejar mis datos para que se comunique y así poderle brindar una asesoría más detallada, porque cada persona es diferente. Entonces, como usted, hay otra persona que posiblemente se puede identificar con su mismo dolor, pero el origen puede ser diferente. Entonces, necesitamos siempre abordar a cada paciente como único, diferente y personalizado, o sea, diferente claro. Se trata. Pero hay esperanza con la columna, el dedito y los calambres. Hay una relación entre esos síntomas que ella presenta y se pueden tratar y mejorar calidad de vida. Es que la fisioterapia hace eso, la fisioterapia transforma vidas y mejora el movimiento, mejora el cuerpo y nos hace más felices. Muy bien, entonces yo, ¿sabes qué? Me quedé pendiente de algo y es, ¿usted cómo se para? ¿Usted cómo se pone de pie? Me gustaría, porque desde allí se ven muchas afecciones que solo el hecho de pararse correctamente a uno le permite sanar o prevenir algunas dolencias. Nos ponemos de pie y nos enseñas claro cómo lo deberíamos de hacer, porque claro todos tenemos las manías. Bueno, entonces vamos a correr nosotros esta mesa. Muy bien. Bueno, entonces yo quería, esto va a quedar en la Juan Pablo, televisión. Usted está viendo ella cómo está enfocado. Cogiendo la mesa y usted cómo la está cogiendo. Esto es algo que hacemos normalmente en la casa y lo hacemos mal. El hecho de no hacerlo correctamente y generar una fuerza con músculos que no les corresponde la acción, eso nos desencadena patologías a mediano y a largo plazo o incluso inmediatas, desde hernias discales hasta espasmos musculares. Entonces puede ser algo muy complejo y también puede ser algo muy simple, pero es mejor evitar. Entonces la idea para correr esta mesa sería flexionar la rodilla, la espalda debe estar derecha y ahí sí, cogemos aquí y movemos la mesa. La mesita. Igual para descargarla, igual. Baja, flexiona y ahí. O sea, ese arqueo que yo hice como tan técnico, o sea, eso no. No, ese arquear la espalda. Pero es que viste que fue lo primero que hice, es que, claro. Ojo, pues que yo tengo la faldita. O sea, eso se llama la cogida del gato. No, como una gato. Cogida de gato. María Guillermina, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Feliz de escucharla, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Bien, hijita, ¿y ustedes? Ay, no, feliz. ¿Tiene alguna pregunta? La pregunta mía es que yo tengo artrosis psoriásico en mis rodillas y los dolores son impresionantes y no me vale nada. Yo quisiera tener algo como para yo hacerme, para que se me mengue un poquito los dolores, porque yo sé que esos dolores no se van a quitar, pero sí puede haber algo de que le mengue a uno los dolores porque son impresionantes, porque yo sufro del corazón también, sufro de la presión y sufro del túnel calciano en las dos manos y entonces estoy que no sé qué hacer, a dónde correr. Listo. Porque a punto de acetaminofén no sirve. Muy bien, muchísimas gracias por llamarnos y bueno, ¿qué podemos hacer para la artrosis? Que al menos le baje un poquitico ese dolor. Precisamente la idea con todas las patologías es que los músculos protegen las articulaciones y todo el cuerpo, ¿cierto? Entonces debemos tener el músculo siempre fuerte para poder proteger esa articulación que duele. O sea, yo he tenido pacientes con artrosis
crónica y pacientes súper asintomáticos, o sea, con mucho dolor constante, que cuando se hace un proceso de fortalecimiento podemos mejorar ese proceso de dolor, ese síntoma. Precisamente, pues iba a decir y nos iba a dejar unos ejercicios, tres ejercicios básicos que pueden servir para muchos dolores, para dolor de rodilla de origen, pues, diferente. Entonces yo traje una banda, que es esta. Pablo, pues, si no tenemos banda en la casa, no importa, lo vamos a hacer sin banda. Listo. Pero obviamente yo lo voy a hacer con banda, esto lo pueden conseguir pues en cualquier tienda de deporte, ahora en los supermercados las están vendiendo. Si no, me escriben y me preguntan dónde, y yo les digo dónde. Entonces me voy a poner esta bandita, yo misma me la voy a poner. Y lo que debemos hacer para esto, por ejemplo, hay que tener mucha precaución con eso porque ahí no se nos vayan a caer los televidentes después, claro, haciendo esos ejercicios. Entonces lo que podemos hacer es conseguir un apoyo y para esto hacemos movimientos laterales de elevación de la pierna y atrás, lateral. Si no la tengo, y atrás. La hago. Si no la tengo, venga, sosténgase de mí. Le dice a la abuelita, al abuelito o hermanito, venga, téngame aquí la manito que es que yo voy a hacer esto. Eso. ¿Por cuánto tiempo, Vani? Eso pueden ser 12, 15 repeticiones. Uh-huh. Listo. Por ejemplo, lado. Claro, el hecho de usted sentarse controlado en la silla y volverse a parar también nos ayuda a fortalecer los músculos del cuádriceps, que son estos acá. La idea es que cuando tenga la bandita, la banda lo que va a hacer es cerrarle las piernas y ustedes lo que van a hacer es tenerlas alineadas. Siempre que cuando usted mire la rodilla, esté alineada con la punta del pie. Listo. Genial. Entonces, se para y se sube. Eso pueden ser 10 o 15 repeticiones. Listo. Si nos duele la rodilla sentándonos y parándonos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un libro en la punta de los pies. Igual nos vamos a parar y nos vamos a sentar. Perfecto. Listo. Y lo otro que vamos a hacer es que nos sentamos en una silla, nos sostenemos de la silla con la pierna totalmente elevada, como hablando con los deditos del pie, los deditos hacia nosotros siempre, vamos a subir y a bajar la pierna. Sube y baja, sube y baja. Ese sí empieza uno aquí a sentir. Entonces, aparte de que nos genera estiramiento en la parte de atrás, nos activa mucho estos músculos de acá de la región ahí anterior de la pierna. ¿La banda la subiste? Sí, la subí para poder que nos hiciera tracción y nos hiciera un poquito de resistencia, pero este es un ejercicio que solamente el hacer el movimiento, sin nada, pues sin nada externo, funciona. Perfecto. Vani, ya tenemos estos tres ejercicios y yo no quiero que se nos acabe esa parte la sección sin que el tema de la postura, porque es que nos paramos mal, caminamos mal y ahí es cuando también empiezan algunos problemas de dolores en las rodillitas, en los tobillos y solamente con modificar eso nos puede ayudar. Claro que sí. La idea de estar pues con una postura correcta es mínimo tener la cabeza alineada con los hombros, sí, porque ahora vemos mucho con el teletrabajo, ahora las personas están optando por tener la cabeza así, por lo que siempre mantienen aquí en esta posición. Claro. De sentados. O los que se mantienen así en el celular. Ah, bueno, el celular, permíteme, pues yo sé que esta postura no le gusta a la gente cuando se las muestro, pero debemos tener el celular en todo el frente de la cabeza. ¿Por qué? Porque cada que usted flexiona la cabeza y el cuello, el peso de su cabeza aumenta, o sea, no es que la cabeza aumente de peso, pero aumenta la tensión en los músculos del cuello y eso desencadena patologías a nivel de la parte cervical. Entonces el celular prohibido aquí, no se puede, porque los resultados de esto no son inmediatos, sino a mediano y a largo plazo, y la tecnología llegó para quedarse y para evolucionar. Entonces imagínate cómo vamos a estar, claro, en qué buen tip 15 ese, años. Entonces el celular acá, manos siempre aquí apretando el pecho para que descansen así o así. Perfecto. O sea, no podemos tener esta postura ya que estamos, claro, dañando, es que nuestro cuello. Solo bajarlo, ya uno empieza a sentir aquí que algo se tensionó y si estamos así todo el día, pues las consecuencias van a ser. Sí, entonces la idea es siempre estar derechitos, o sea, no es sacar pecho, no es atrasar la cabeza, sino tener una postura en donde te sientas relajado, en donde lleves un poco los hombros atrás y donde no estés parándote así. Porque uno normalmente en las filas de los bancos es donde se encuentran las personas haciendo esto.
como la con la nalga metidita. Metida, nada, saquen la nalga, todos. Saquen la nalga. Todos tenemos una nalguita por sacar y todos tenemos entonces alguna forma para contactarte y comunicarnos contigo. ¿Cuáles son tus redes, Vani? Claro que sí, en redes sociales estoy en Instagram como @fisioterapia.esencial. En Facebook estamos como Fisioterapia Esencial, Fisioterapia Integral. Y estamos ubicados en la Torre Médica 2 del Tesoro, del Centro Comercial El Tesoro. Sí, el consultorio es 1650. Claro que sí. Es 321-309-9948. Y te interrumpí el consultorio. ¿Consultorio? 1650. Vani, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Siempre invitada para que nos vuelvas a dar buenas recomendaciones para proteger, prevenir este cuerpito, este templo. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar acá, hablar del cuerpo, hablar del movimiento, y los invito a todos a moverse porque el movimiento es vida. Así es, vamos a movernos entonces. Ustedes verán que el programa va a empezar a moverse con una serie de mensajes institucionales, pero luego volvemos para seguir con más temas. Vienen emprendimientos, running y tema mental. Ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Por muchas razones podemos a veces llegar a sentir nuestros ojos secos o con ardor, irritación, como que necesitamos un poco de lubricación en nuestra parte ocular. Pues para eso tenemos ahora Splash Tears, algo que nos va a ayudar a que nuestros ojos tengan siempre ese estado natural para cuando estemos presentando esas situaciones que nos incomodan. Los ojos son el reflejo del alma y a veces nuestros ojos pues nos pueden estar mostrando que necesitan un poco más de líquido que nos esté ayudando para nuestra correcta visión. Pero entonces, producto de estar pegados a las pantallas, al celular, de pronto no estamos moviendo muy bien los párpados y necesitamos esa ayuda extra. Entonces ya lo saben, Splash Tears. Y miren, ¿cómo me vería yo con los ojos azules? ¿Qué tal? ¿Ah? Pero qué tal mejor un ojo saludable, un ojo dispuesto siempre para estar en las óptimas condiciones. Entonces aquí está Splash Tears, algo para que ustedes, si tienen alguna de esas complicaciones oculares, pero las básicas, recordemos que todo debe ser siempre con el perfecto cuidado. Estas son producto pues que no necesita fórmula médica, pero frente a algún otro síntoma distinto a los que ya hemos mencionado, como lo que es la resequedad o ese ardor, esa pequeña picación, entonces aquí está esta Splash Tears, las lágrimas artificiales, que se las recomendamos hoy aquí en Mi Parque, Tu Casa. Y hablando de recomendados, también llega con nosotros los emprendedores que se suman a cada programa para mostrar las cosas que se hacen aquí en Medellín. Esto es Hecho en Medellín. Benditos sea Dios, hombre, oiga. Mi nombre es Chispa, hombre, para todos los televidentes, hombre. Bendito sea Dios, óigalo. Oiga, Manuel, óigalo. Óigalo. Dale, pues. La chispa que tienen todos y sin importar a quién, la llevamos en el alma y hay que usarla para el bien. Oiga, usen su chispa para el bien, hombre. ¡Bravo! Chispa, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? Ah, doña Manuela, televidentes. No, genial, feliz, contento con toda la chispa. ¿Y usted cómo está? No, feliz de tenerte con esta bonita y buena energía. Chispa, hoy vamos a hablar de este emprendimiento. Vamos a hablar de cómo surgió esto, cómo sale esta historia y cómo hoy todos podemos hacer parte también de estos tejidos. ¿De qué se trata y cómo se llama este emprendimiento? Porque esto es Hecho en Medellín. Esto es Hecho en Medellín, más que todo, oriundamente en Copacabana, Antioquia. ¿Sí? Somos Artesanías Vanelli.
Artesanías Vanelli teje a su gusto. Si usted necesita un diseño o ve una foto por allá en Japón o algo y usted se vino, no pudo comprar el collar, nosotros se lo hacemos. Ay, pero qué es eso tan bonito, además porque estamos viendo mucho color, diferentes tejidos. Entonces, cuéntanos un poquito qué significa cada tejido y cada grafía que estamos viendo, porque todas son diferentes. Sí, señora, sí, sí, como no, televidentes. Pues en la cultura... que viene de nuestros amados indígenas, los que respetamos tanto, sí o no, nuestros guías, pues, ellos en sí tejían un collar para un lenguaje. Por ejemplo, si la niña pasaba un proceso de transición de doncella y se casaba, entonces se hacían su collar. Ok. Ya eso lo hemos perdido desafortunadamente, ¿cierto que sí? Entonces ya tejemos más que todo es por gusto, por amor, más que todo si a usted, televidente o a aquella persona que le gusta el tejido artesanal, pues... nos da los colores, nos da los diseños. Y nos vamos para adelante con eso. Te estoy viendo acá un... ¿cómo se le llama? ¿Un telar? Un telar que también este es un telar artesanal. Por ejemplo, este. A ver. Esto es una manillita básica. Estos son los kits pues, de telar pues, que tiene Artesanías Vanelli. Ok. No sé si me... Buenas, ¡hola! Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Estaba buscando por acá dónde podría encontrar yo manillas. ¿Saben dónde puedo conseguir yo manillas? Ah, don Manuel, ¿cómo está? Hombre, manillas. Tengo manillas en Mostacilla. Eso está mejor. Manillas en Mostacilla. Miran estas delgaditas hechas en el telar que me estaba preguntando. Sí, sí. Estos telares los hacemos nosotros también, son artesanales. Mira, estas para usted. Muchas gracias, Chispa. Esta es para usted. Mi Dios le pague, está muy bonita. Sí, 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 las tenemos a su gusto. O si quiere mandar a hacer una, nos dice Artesanías Vanelli en el Instagram o buscan al Chispas y le tejemos lo que necesite. Chispa, y estoy viendo que no solamente son las manillas, sino que estoy viendo algo en tu 4. Ah, sí. Muy hermoso. Muéstranos. ¿Cuál? ¿La 4x4? No, yo tenía una 4x4 y la vendí porque no sabía matemáticas. Verdad. Esta es una Riat. Yo le hubiera dicho mini guitarra, pero es un 4. Es un 4. 4 llanero que llaman, o venezolano también, muy bonito. Y esta riata se puede hacer en un telar. Obvio que a medida que usted quiera extender su tejido, hace un telar más grande. O nos dice y le decimos cómo. Muy bien, y tenemos llamada en este momento. María Clementina, ¿cómo estás? Manuela, ¿cómo amanecieron? Ay, qué rico escucharla, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, gracias a Dios. Aquí feliz viéndolos y qué belleza de collares y de cosas tan hermosas las que veo en el televisor. Siento que qué preciosuras. Hermosas están, hermosas. Yo felicito a este señor por ese arte, por esa creatividad tan grande. ¿Qué le quiere decir a María Clementina? Me encanta todo eso. Yo también pues trato de hacerlas, pero no es de esas cosas tan hermosas, los tejidos que él hace están bellos, bellos, bellos. Quisiera tener uno de esos. Doña María Clementina, fácil hacerlos. Va a YouTube y busca Artesanías Vanelli Tutorial Manillas en Mostacilla y ahí está completo. Otra cosa es que, con el permiso de ustedes, que a veces a mí se me rebosa la conchudez. Sí. A partir de este momento, al miércoles, a los primeros 30 seguidores de Chispas 10 en Instagram y Artesanías Vanelli, les vamos a rifar, ¿cómo se dice, sí o no? Sí, un concurso. Y se puede ganar este kit completo que viene con toda la mostacilla, viene con estas tijeras tan hermosas y viene con hilo y aquí trae 2 paños de aguja y aprenden a tejerse, ¿sí o no? Ah, yo le voy a contar una historia a don Manuel y a doña María Clementina. Sí, una María Clementina, un beso y un abrazo gigante, muy pendiente pues de que nos están dando. Un besito Muchas gigante. Gracias. Por ejemplo, mi esposa. Sí. Prácticamente, ella es mi esposa, ¿sí o no? Pero ella hace 6 años empezó a tejer y increíblemente, de Pepita en Pepita, ya ella es licenciada. Entonces esto es apto para el que está estudiando, ¿cómo me hago, por ejemplo, los pasajes, cómo pago la universidad, lo que quiera? Sí. La cosa es y así es la vida, doña Manuela y don Juan. Arrancar, ¿no? Arrancar. Consejo para emprendedores. Para emprendedores, si tiene una idea, escríbala. Cuando la escriba, llévela a lo físico y no importa lo que le digan. Ah, pues desde que sea bien, pues, no, esa idea no. Las buenas. Esa, y emprenda, hágale, vea, sin mente. Pepita, Pepita, como nosotros. Nosotros empezamos a tejer. Gracias a Dios, ya mi esposa es licenciada. Prácticamente soy casado, hombre. Y Pepita, Pepita, así es la vida. Una Pepita un día, otra Pepita un día. Y los resultados, espere que ellos lleguen, eso sí. Haciéndole siempre el bien al otro. Así es, así es. Pero venga, ahí vamos a usar el 4 para...
para alguna composición. Ah, ah, ustedes dos, que usted es el cantante y el que también toque todo, así que adelante. ¿Va a trobar, Cuenjo? ¿Va a trobar? Ah, no, no, no me hagan eso, no me hagan eso. No, no, real. La idea. Yo pero no, porque no, cuando yo llegué que estaba buscando manillas, mano, tuviste que el 4, que yo no sé qué, entonces yo bromeé, ¿no? Que la 4x4, que ta, 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 entonces yo quería volver a retomar chispas, el tema. ¿Tienes pero algo venga, para... suéltela pues, Chispas. ¿Qué pasa? Es que yo soy descompositor de canciones. Ah, te sigas componiendo. Oiga, muchas gracias a todos, hombre, de parte de Artesanías Vanelli, lo que necesitas. En mi parque es tu casa y aquí en Tele Medellín vive siempre con amor, nunca dejes nada al fin. Al fin, emprende hoy, hoy es el momento más importante de la vida, hombre, siempre, ¿sí o no? En mi parque hoy tu casa le tengo una gran manía, también una invitación, lleve su artesanía. Acuérdense pues del key. Mañana es el gran concurso, los primeros 30 primeros. Los primeros 30, o sea, entre 30 se rifa y lo mejor es que van a poder aprender a hacer entonces. Chispa, pero la vení, es que yo estoy viendo esto y esto es como complicadito, ¿o no? No, no es sencillo, vea. Vamos a hacerle así. ¿Cómo se monta, pues? Tin, 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 con toda la chispa. Este es el hilo, hilo apta, le vamos a decir lo básico. Sí. Lo básico, lo básico. Este hilo es apta, se consigue en cualquier cosa de hilo, ¿sí o no? Sí. Sí, hilo alta. Apta. Apta. Calibre 60. Calibre 60. Esto se llama telar. Sí. Que este es muy básico, este es artesanal. También lo pueden hacer o búscanos y ves. Y vamos a montar esto que está aquí, se llama urdimbre. Oiga, estas son palabras ancestrales. Ay, María. Estas palabras son... O sea, si a mí me dicen a cualquiera, usted sí es mucho urdimbre, yo lo tomo mal. ¿Ah, sí? Yo, sí, yo... ¿Qué, ¿cómo me dices urdimbre? Ah, bueno. ¿Cara, me... urdimbre? Y claro. Es que tenés como cara. ¿Como cara de urdimbre? Sí, yo te creo. A mí, una vez me dijeron urdimbre, y yo, ¿qué me dijiste, urdimbre? Yo, yo pensé que me ha dicho timbre. Timbre. Entonces, vamos, estamos vos sos de los míos, Chispa. Vamos a montar lo que es el urdimbre. Oye, no va a creer doña Manuela y don Juan, sí, que estas palabras no son de hoy, esto es ancestral. Eso es ancestral. Tejer trae calma, sí, trae una paciencia. Pues yo soy así chisparateado, pero manejo lo que es la paciencia. Genial, uno no iba a creer, pero este tipo de actividades precisamente permiten el meditar, el ocupar la mente, pero sobre todo ejercitar lo que tú nos estás diciendo, Chispas, la paciencia, sí, algo que tanto necesitamos hoy en día. ¿Sabe qué es lo mejor, lo mejor? El aquí y el ahora, porque con esto no te permite pensar en problemas. ¿Sabe qué dice Chispas? Dice, si el problema no tiene solución, no me preocupo. Y si tiene solución... ¿Para qué se preocupa? No se preocupa. O sea, aquí montamos lo que es el urdimbre, ¿sí o no? Muy bien. Sí. En este urdimbre, ¿qué sigue? Cuatro hilitos. Cuatro, sí, cuatro líneas. Cuatro líneas. La sí, manilla que se quiera. Una manilla como esa. Ok. Esta colombianita, por ejemplo, se hace de cuatro hilos. Sí. Otra palabra ancestral, la trama. ¿Y esa es cuál? La trama es lo que vamos a hacer con las agujas. Que esto se llama aguja mostacillera, también se consigue en estas casas de hilos. En... Sí. ¿Dónde? Cuando dicen que uno es muy tramador es porque arma muchas tramas. El paisa. ¿Cómo está? A mí me dice que yo soy muy tramador, pero no, yo soy sencillo y sincero. Pero es por lo mismo, porque algo está tejiendo. Muy bien. ¿Esa aguja es especial? Sí, no es como tiembla. Esta aguja se llama mostacillera, mis señores. Y aguja lo mostacillera. A enhebrar. Esto es muy bonito porque parece de verdad. Muy bien. Seguimos. Entonces... Esto también hay cursos muy buenos, duran como 6 años. Para uno enhebrar esta chispa, pues, pues tiene que pone... respirar para que no tiemble y pueda enhebrar. No. Ah, no, ya el que sabe. Y se enhebra. Ustedes me ponen a mí a hacer eso y ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fácil y sencillo. Vamos cogemos, a cortar. Esto se llama mostacilla checa. Checa, listo. Hay cuidado, ay, por Dios. Y la bota tiene que importarla de Checoslovaquia. Es de la República Checa. República Checa. Bendito sea Dios. Oiga, que ya no existe a propósito. Dios. Hay otra que es Shakira China. Sí. Pero esa es un poco más disparejita y esta queda más parejita. Sí. ¿Qué hay vamos otra a hacer? Que Shakira colombiana. Esa está es Barcelona, pero esa no. Ah, me la bendiga mucho, yo la quiero mucho. Ya pues, entonces, esto aquí se pone un pañito. Para poderlo coger. Para que no rebote, entonces cogemos según la manilla las que son... Oiga, le tengo el reto. No, el reto. Inserte la mostacilla en la aguja. Ahí lo logró. Ese es el reto. Y ya lo vamos a tejer.
Ahí ya la otra palabra ancestral, que es tejer. Entonces tenemos el urdimbre, tenemos la trama y vamos a hacer lo que es tejer. ¿Cómo es la vida? La vida se teje paso a paso. ¿Sí o no, Juan? Sí, señor. Ah, bendito sea Dios, hombre. Entonces aquí ya así lo ponemos en nuestra trama y lo tejemos. Muy importante es ver la aguja. Uy, la aguja tiembla. Sí. Que se da la aguja y se pasa por ahí. A ver, yo le quito esto por acá para que lo puedan despejemos coger. Despejemos el área. Listo. Y mano. Y ahí se pasa. Y así, ya lo hacemos 60 veces de seguido. Y ahí es donde se nace la paciencia. Profe, ¿me puedo arriesgar a ver si soy capaz de poner la mostacilla en la aguja? A ver, yo le tengo esta por acá. Puede. Pero entonces, yo lo acomodo. ¿Saco esta o la dejamos? No, dejémosla ahí. Listo, para que no brinque. Yo les digo pues que eso sí sería una terapia para mí. Listo, para que no lo brinquen las pepitas. También sirve para terapia. Claro. No, yo para sí la memoria. Yo admiro mucho esta labor de los artesanos porque todo es hecho a mano, con mucha calma, con mucho cuidado. Y, vea, aquí tengo unos entonces. Yo le voy a decir ya. Listo, necesitamos entonces la mostacilla checa. La mostacilla checa, que también ya hay muchos distribuidores pues de eso. Nosotros no nos dedicamos a distribuir, solo a hacer. Pero ustedes sí venden el kit. Sí, el kit completo. Y enseñan entonces cómo hacer. Ya nos pueden contactar también ahorita. Me imagino que ahorita dejamos las redes. Ahí sí, muy bien. Tres pepitas. Vamos a ver, tres pepitas. Bien. Mientras que Juanpa lo va a hacer ahí, ¿cuáles son las redes sociales? ¿Cuál es el número, Chispa, para que las personas empiecen a copiar y estar conectados con ustedes? Sí, sí, claro. El número de WhatsApp es 300-539-6028, ¿sí o no? 300-539-6028. Las páginas o redes sociales que llama son Chispas10 en Instagram, las dos con Z. Chispas10 y Artesanías Vanelli en Instagram también. Nos pueden encontrar, escribir y recuerden, los primeros 30 seguidores se van a llevar este kit. ¿Qué trae el kit? Dos paños de aguja pequeña y larga, un tubino de hilo entero, 7 bolsitas de pepitas y maíz. Y trae más eso, un tutorial. Chispas, a ver, me tiré la manilla. No, que se enredó Juan Pablo. Pero es que tengo por acá un mosco del parque. Necesitas hacer el curso, Juan Pablo. Que no me deja concentrar. No, pero aparácnido, que se las boca, vea. Ah, no, sí lo hizo. Sí lo hicimos, mano, téngame fe. Pequeña, yo les enredo allí. Que es pero sabe que esos dos colores me encantan. Qué lo bonita manilla te iba a quedar, Juanpa. No, venga, a terminar aquí, don Juanpa, que ahora sí. Ah, no, arranque, tranquilo, usted. Ah, pero eso le quedó genial. Y muy la... bien, Chispa. Te voy a regalar una de las cámaras de Mi Parque Tu Casa para que en este momento los invites a que te sigan, a que los apoyen, porque es de berracos, como decimos aquí en Antioquia, emprender, y ustedes lo están haciendo con mucho amor y más desde la artesanía que estamos mostrando y viendo que hace parte de nuestros ancestros. Así que adelante. Adito A. Oiga, a todos los televidentes, a los teleescuchas, a los que están allá y desean emprender. Si quieren empezar por el tejido, en vera que llamo yo, pero el tejido es mostacilla, ahí estamos a la orden, buscan en YouTube Artesanías Vanelli Tutoriales Manillas y empiezan y hacen un curso básico. Lo otro, nos pueden seguir en Instagram, Chispas10, las dos con Z, pueden Artesanías Vanelli, pero lo más importante, no se rindan jamás, nunca jamás. Eso es lo más importantísimo, porque como dice... No, pues yo filósofo no soy, pero yo digo una cosa. La chispa de acá no soy yo, sino que todos tenemos chispa adentro, todos. Así es. Y esa chispa si se usa, va todo lo que sale, vea. Este mero collar, te puedes demorar. Qué chispazo eso. Muy bien. Chispa, nos contagiaste con tu chispa. Qué alegría. Para mí esto se convierte como en un reto también, como bueno, y cómo lo terminamos, cómo seguimos. Ahí está entonces el mensaje que hoy nos deja Chispas para que apoyemos el emprendimiento, para que aprendamos este arte ancestral. Y bueno, Chispas, hasta una próxima oportunidad. Ay, Dios quiera que sí, y me lo bendiga. Muchas gracias. Vea, vea este arte ancestral también. Vea la mostacilla checa, eso es un tenido. Muy ¿cómo bien. Llama el campeón? Se llama Buda. Con Buda. Y nos preparamos porque ya volvemos con running y también ejercicios mentales para que ustedes no se pierdan. Y esto es Mi Parque, Tu Casa. Ya regresamos. Estás viendo
Mi parque, tu casa. Muy bien, y seguimos con más de Mi Parque, tu casa. Llegó el momento de hablar de correr, running, cómo hacerlo correctamente, cómo no lesionarse, porque muchas personas lo que hacemos es que hay una carrera el fin de semana en la ciudad, voy a correr, y por eso invitamos en este momento al profe Byron Arango. Él es entrenador, masoterapeuta, un hombre apasionado por esto, porque muchas personas lo buscan precisamente en la ciudad para prepararse. Profe, bienvenido a Mi Parque, tu casa, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo le ha ido? ¿Bien? ¿Contento? Bien, todo muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo le ha parecido el canal? Excelente, muy bonito. ¿Cierto que muy lindo? Sí. Bonita energía la que tenemos aquí en Telemedellín. Profe, ahora el tema del running. Hablemos qué es el running, hablemos de este deporte, porque ahora está, pues, de moda impresionante. Está muy de moda. Bueno, el running es una variante del atletismo. Sí. No es como el atletismo como tal, pero es como el atletismo un poquito más, menos intenso. Okay. Se logran, pues, unas intensidades muy altas, pero no se hacen como las variantes que tiene el atletismo. Por eso es tan fácil y por eso hay tanta gente que lo está practicando en este momento. Muy bien, estamos viendo que en el running o en las carreras hay diferentes categorías, que 5 kilómetros, que 10K, que 21, y las personas muchas veces sin saberlo dicen, ah, no, hágale, yo 10 kilómetros, yo lo hago, así me demore todo el día, pero yo lo hago. Errores que cometemos antes de hacer este tipo de carreras en la ciudad, estamos viendo unas muy comerciales, otras con sentido de salud humano y social, pero entonces, ¿qué no hacer antes de empezar y de meterse a una carrera con tantos kilómetros? Bueno, lo normal es que como el running es tan fácil de practicar, pues el correr viene ya con un chip, pues no, sí, tenemos un chip interno que es correr, y se presta tan, como tan fácil de practicar, pues uno simplemente sale a la calle y corre. Y corre, sí, porque sí, pero hay muchas variantes que necesitamos para la hora de practicar este deporte. Entre ellos está la fuerza, la flexibilidad, la coordinación. Y esto no lo tenemos presente a la hora de correr. Ya más un poco más de un kilómetro ya viene siendo mucha carga para el cuerpo, porque correr genera mucho impacto y va generando mucho estrés en el cuerpo. Si no tengo preparado mi cuerpo para todo este voltaje, pues se van a presentar mucho tipo de lesiones. Muy bien, ¿cómo lo preparamos? ¿Qué tenemos que tener antes de someternos a una carrera? Bueno, hay que ir siempre de menos a más. ¿Sí? Hay que correr, ¿cierto? Como su nombre lo indica, hay que correr, pero hay que mezclarlo mucho con ejercicios de fuerza, con ejercicios de estiramiento, con ejercicios de coordinación, lo que llamamos técnica de carrera, y hacer como un balance entre cada uno para ir ganando buena estabilidad en el cuerpo y poderlo practicar. Si una persona, una adulta mayor, quisiera empezar a correr, pues nunca en su vida lo hizo, pero quiere ir a hacerlo porque su hija le invita, porque está en un momento de su vida que tiene el tiempo suficiente para esto, entonces lo podría hacer, se podría preparar. Y antes de que me conteste, le voy a dar la línea telefónica, porque yo sé que hay muchas personas interesadas de este tema, y si tiene alguna pregunta, pues nos la hace, si no, por el interno nos la pasan, y es 604-268-6030 la línea telefónica para que usted se comunique con nosotros. Profe, entonces, precisamente, ¿cómo una persona adulta mayor podría hacer una carrera así fuera a su ritmo? Bueno, eso es una grande ventaja que tiene este deporte. Y es que, como otros deportes, hay que hacer mucha fase de técnica, sí, para poderlo practicar. Este deporte no es necesario hacer tanta técnica, porque es algo que ya viene dentro de nosotros. Para los adultos mayores, los adultos no tienen que hacer un gesto de carrera tan extenso como si lo puede hacer una persona joven, como si, sí, la puede hacer una persona que esté buscando mucha velocidad, mejorar, pues, mucho más, sino que esta persona puede encontrar algo muy básico y solamente incrementar como el volumen en eso básico. Ok, perfecto. Vemos muchas personas mayores que corren con pasitos muy corticos y lo intentan hacer como lo más rápido y a su nivel, pues, ¿cierto? Ok.
Perfecto. Es una gran ventaja. Si yo no me preparo, ¿qué me puede pasar? Si no, simplemente, este fin de semana hay carrera, listo, yo voy. ¿Dónde hay que llegar? No, y todo. Si no me preparo, ¿qué puede pasar? Si no te preparas, todo tipo de lesiones pueden aparecer. ¿Cómo cuáles? Tendinitis hay por montones. Sí. Fracturas hay por montones. Problemas en el corazón hay gente, sí, que se ha muerto por practicar este deporte, mal preparada, muy escaso puedes ver a alguien que se muera por eso, pero sí han habido casos. Muy bien, si quiero empezar y en este momento pues no tengo para pagar un entrenador y no tengo alguien que me prepare así tan profesionalmente, ¿qué consejos usted podría dar para iniciar? Simplemente dar esos primeros pasos para ya uno como cogerle el cariñito del amor, porque es muy exigente el tema de correr para tener una buena técnica, para prevenir lesiones. Bueno, en estos momentos pues la tecnología es un gran avance y es una gran ayuda que tenemos todos a la hora de practicar algo, a la hora de aprender algo. Pero también hay muchas cosas que no son verdades, que aparecen pues en las redes, ¿cierto? Lo más importante que podemos hacer a la hora de correr es que necesitamos un par de tenis, ¿cierto? Y escoger un calzado adecuado a nuestra pisada. De ahí vienen muchas variantes, porque es que no sabemos qué pisada tenemos, ¿cierto? Si yo te pregunto en esos momentos qué pisada no tengo tenés, ni idea. De pronto no sabes, ¿cierto? Sí. Entonces, de pronto hacer un poquito unos gasticos ahí averiguando qué inversión. Pisada uno tiene. Hay que hacer una pequeña inversión. Sí. Porque el deporte es muy nocivo, tiende mucho a lesionar a la gente, el número de lesionados es muy grande. Ok. En estos momentos en el mercado puedes encontrar planes muy baratos de entrenamiento, ¿cierto? No guiados, los okay. que son mucho más económicos, y eso sí hay que empezar muy de a poquitos. Caminando de a poquitos, y después caminando, ir aumentando. Como el público es tan grande y hay gente que vos puedes encontrar que va a iniciar y ya sabe correr y tienen buenos gestos y tienen okay. mucha fuerza, entonces sí, como investigar bien y mirar en qué momento, en qué punto me puedo yo meter ahí en el listo, en el perfecto, tenemos llamada. Javier, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están? Feliz de escucharte, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno, ¿qué nos quieres contar? No, quisiera preguntarle al profe Byron, pues primero darle un saludo al profe y preguntarle cada cuánto debería hacerse uno un masaje para la recuperación de en este deporte. Listo, perfecto. Vamos a trasladar entonces la pregunta. Muchas gracias por tu llamada, gracias por estar conectado con Mi Parque Tu Casa. Muy buena pregunta, porque ya iba a eso y es el tema de la recuperación y en los masajes, ¿qué tan importantes son para esto? Bueno, un saludo primero que todo a Javier. Bueno, en esto juega mucho la intensidad y el volumen que la persona esté haciendo en este deporte, ¿cierto? Pero los masajes, ojalá uno siempre hacerse un masaje por ahí, una o dos veces a la semana. Eso ayuda mucho a eliminar toxinas y a relajar el cuerpo. En estos momentos todo público maneja mucho estrés, sí. ya sea por el trabajo, por el deporte, hay muchas variantes que generan mucho estrés en el cuerpo y no hacemos como nada para liberar ese estrés. Ese regalito ese que uno se puede dar para distensionar. Eso es un muy regalo bien. Que le hacemos al cuerpo. ¿Cómo después de una carrera, si yo hice 5 kilómetros y fueron mis primeros 5 kilómetros, después de eso, qué debo hacer? ¿Qué es lo correcto que debo hacer? Porque muchas personas, bueno, van, se bañan y se acuestan a dormir y siguen derecho. ¿Qué es lo que se debe hacer para evitar nuevamente las lesiones después de? Bueno, súper importante. Apenas terminamos la carrera, ya estamos en pro a recuperar. ¿Cierto? Sí. El cuerpo ya sufrió un desgaste y necesitamos recuperar. Lo primero es alimentación. Esa va a ser la clave para no recuperar bien. Alimentarnos bien, un buen estiramiento, después de estar ya bien relajados, que el cuerpo retorne pues como sus fibras estén otra vez bien acomodadas, estirar bien. Hay muchos, dependiendo de la intensidad que hayan hecho la carrera, que aplican hielo, sí. esa técnica del hielo que también funciona muy bien para recuperar. Un buen descanso, dormir es fundamental para todo lo que uno haga. Para reparar. Para reparar la dormida. En esa noche es donde el cuerpo está
recuperando todo lo que hicimos. Muy bien. Finalmente, profe, si usted nos quiere dar un mensaje a esas personas que nos estamos motivando, porque yo quiero que en algún momento de mi vida poder entrenar, tener la técnica, hacerlo, me parece durísimo, pero me gustaría hacerlo correctamente. ¿Cuál es el mensaje? Y después de eso, sus redes sociales, ¿dónde lo contactamos? ¿Cómo podemos acercarnos a usted? Bueno, yo creo que primero hay que quitarnos ese chip de que correr es fácil, ¿cierto? Porque sí, yo creo que de ahí inicia todos los errores que se están cometiendo, claro, en estos momentos en el running. Es que correr lo hace cualquiera, pero hay muchas variantes y muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. El cerebro, la mente juega un papel muy importante en este deporte, y hay que tener muy claro cómo ir pasito tras pasito. Yo siempre le digo a mis alumnos que esto va llegando de a poquitos. Para todo en la vida todo es así. Cuando uno hace una carrera universitaria, todo es semestre tras semestre hasta graduarme. Acá lo mismo pasa con este deporte. Poquito tras poquito, un pasito y un avance más, y ahí va llegando uno. Mantener siempre muy concentrados en todo lo que uno haga, en la postura, en mi meta a la cual quiero llegar, y juntar como todas esas cositas e intentarse mantenerse motivado. Muy bien, profe. ¿Y redes sociales? Bueno, las redes sociales me pueden encontrar como Byron Arango Echavarría, Byron con B grande Y. Ese es mi Instagram, pues, personal. El Instagram de mi equipo es BM Running, donde me pueden encontrar y pueden ver como todo lo que se hace. Y tengo otro Instagram que es el de entrenador, que es Coach B con Y. Profe, me voy a poner el propósito, pues, de... ¿De motivarme a hacer running. ¿Listo? Hay que hacer algo. Bueno, muy bien, profe. Gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Gracias por las buenas recomendaciones. Siempre bienvenido por acá. Gracias. Y ahora nos vamos a ir con un video de un fisioterapeuta que nos va a hablar de cómo prevenir las lesiones en la columna. Y ya volvemos con más de mi parque, tu casa. La mayoría de las personas sentirán un dolor de espalda en algún momento. Y es común que aparezcan síntomas como consecuencias del desgaste diario del uso excesivo por una lesión. Hoy conoceremos los dolores más comunes de esta zona del cuerpo. Listo, los problemas más comunes en la zona de la columna, más que todo es un problema muy característico en todas las personas por la jornada laboral, que la cervicalgia como tal. La cervicalgia es un dolor característico que se da por la activación excesiva de una musculatura que se llama el complejo mayor y menor del cuello, acompañado del largo como tal, que están localizados en todo este sector. Cuando esa musculatura se irrita, va a generar un dolor o una tensión focalizada en todo este sector como tal, y va a irritar toda la musculatura del trapecio. A la hora de generar movimientos de la cabeza y el cuello, ya sea la flexión, la extensión, las inclinaciones o las rotaciones, van a generar una limitación o un tope al movimiento por el mecanismo de estrés o dolor al movimiento. Ya el otro problema muy característico es una dorsalgia que está localizada en todo el conjunto de todas las vértebras torácicas como tal. A nivel de la musculatura torácica hay un músculo que se llama el angular de la escápula, que tiende a generar sobrecarga o estrés en la articulación. Eso va a focalizar un punto localizado de dolor en todo este sector, en todo este angular, y va a generar compromiso de toda la región torácica y va a focalizar mucho dolor. ¿Cómo se puede prevenir eso? Activando la musculatura del cerrato, que es la que nos permite generar ese movimiento. Esto estabiliza y descomprime toda la zona como tal del dolor. Por último, el dolor más característico es la lumbalgia mecánica. ¿Quién no ha sufrido de lumbalgia? La lumbalgia va más que todo localizada por toda la región de todas las vértebras lumbares, del L1 al L5, y va generando una irritación de una musculatura que se llama el cuadrado lumbar. Este cuadrado lumbar, acompañado del ilioespinal lumbar, que está localizado en este sector con los multífidos, van a generar una sobrecarga o un estrés mecánico en la articulación. Eso va a generar que a la hora de generar movimientos de flexión, extensión, rotaciones de tronco, focalicen dolor y limiten la función y el movimiento. En muchos casos, las malas posturas también pueden ocasionar molestias. La mala higiene postural a la hora de estar sometidos en un computador o pendientes del celular va a modificar toda la postura como tal. Entonces, uno puede estar sentado en una posición cómoda,
recta, pero por tiempo la musculatura se tiende a fatigar. ¿Y eso qué hace? Compensa. Entonces uno empieza a tirarse hacia atrás, empieza a doblar la cabeza y empieza a modificar. Ese problema va a generar mucho que ese desacondicionamiento físico focalice dolor como tal en todas estas zonas en específico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar estabilidad y corrección al movimiento. Entonces, principalmente tenemos que empezar a enfocar la musculatura core frente a mecanismos que limiten la flexión de tronco, la extensión, las rotaciones y las inclinaciones, pero generando mecanismos de estabilidad. Recuerde hacer estos ejercicios para tener una espalda fortalecida y sin molestias. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos en Mi Parque, Tu Casa, y es momento de aprender sobre algunos ejercicios que nos permitirán tener nuestra mente bien despierta, bien saludable, y es por eso que ahora entramos en nuestra sección Vitalmente, donde a través de estos pequeños minutos siempre hablamos sobre temas que nos permitan, ya seamos padres, madres, tutores o cuidadores, aprender un poco más de tips, pautas de crianza o todo lo que tenga que ver con nuestros niños. Pero no solo con ellos, también eso nos sirve mucho a nosotros. Saludamos muy cordialmente a Lady Arango, neuropsicopedagoga, quien hoy nos va a acompañar en este tema. Lady, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Lady, antes de comenzar con el tema, ¿de qué se encarga una neuropsicopedagoga? Bueno, una neuropsicopedagoga está ahí en tres partes, ¿cierto? Entonces, neuro, psico, que es como la esencia, la mente, y lo de pedagogía, que es todo lo asociado a metodologías y estrategias que se hacen con las personas que tengan una necesidad en particular. Porque todas las actividades que ya muy bien conocemos o que, bueno, desconozcamos, tienen que ser enfocadas en según la persona, según el estilo de aprendizaje y según la habilidad que tenga. Entonces, neuropsicopedagogía se encarga como de hacer funcionar todo ese ser y todo lo que tenga la persona para mejorar su calidad de vida o para estimular su cerebro, o simplemente si tiene una falla a nivel cerebral, pues entonces mejorar esa parte que sí esté funcionando para que tenga mucho más fuerza a nivel de pensar. Muy bien, Lady. He hecho varias veces este comentario porque me parece como una triste realidad en donde siempre pensamos en que, bueno, hoy vamos a hacer cardio y uno sale, monta bicicleta, camina, va al gimnasio y uno hace máquinas y el corazoncito ahí. O me decido por las pesas, claro, entonces vamos a hacer pesas y levanto aquí, bíceps, tríceps, músculos y demás. Pero eso como que yo pensar en que voy a ejercitar como que la mente, como que difícilmente pienso como en que tenemos que ejercitar el cerebro. Igual, estamos en un medio en donde es más visual todo, entonces como el cuerpo es lo que más se ve, pues es lo que más ejercitamos, pues para que sea un resultado y un efecto social. Pero el cerebro también hay que hacerle ejercicio, también hay algo que se llama gimnasia cerebral y son ejercicios disociativos de miembros que ayudan a que ambos hemisferios se conecten al hacer una misma actividad. Entonces, lo que tú estás mencionando de esos ejercicios, todos los podemos hacer durante el día, y eso también implica que nosotros nos tengamos que concentrar y no tenemos que gastar tanto tiempo, pero eso también entraría en una parte en esas pausas activas que nosotros debemos hacer durante el día, sobre todo personas que requieren de mucho enfoque hacia una misma actividad, lo que significa que cuando nos enfocamos en una sola cosa, nos volvemos muy buenos en eso, pero entonces nos vamos sintiendo que estamos perdiendo la memoria para algo, que perdemos detalles en alguna ocasión familiar o que nos estamos agotando cuando hacemos algo diferente a trabajar. Entonces esas actividades ayudan a que el cerebro se vaya oxigenando y vaya teniendo como más musculatura a la hora de pues entonces relacionarnos en otro ambiente, porque ahí es cuando entramos en la zona de confort cuando no le hacemos ejercicio al cerebro. Genial, y los invito a que hagan un ejercicio básico y sencillo, y es tomar el teléfono,
marcar la línea 604-268-6030 y si usted tiene alguna duda, comentario o simplemente nos quiere un saludito, adelante, este es el espacio. Si tienen alguna pregunta para Lady, nuestra invitada, lo pueden hacer para que aprendamos todos juntos a ejercitar nuestra mente. Entonces, Lady, ¿cómo empezamos entonces? Porque creo que esto sirve no solo para los pequeños que están en ese desarrollo cerebral, en ese boom de neuronas, sino también a quienes ya también tenemos nuestros añitos, como para que nuestro cerebro también esté ahí bien trabajado. ¿Qué ejercicios podemos tener? Bueno, entonces, con niños y adultos mayores, o sea, en general, todos los que tengamos cerebro, ¿cierto? Sí. Pero para enfocarlo en este momento, niños y adultos mayores. Okay. Entonces, en las actividades que se pueden hacer con los niños, hay que tener presente que también podemos identificar cuándo podemos como exigirle un poco más al niño para que dé un poco más de lo que la actividad pide, ¿cierto? No llegar como a conformarnos o que el niño se acostumbre a conformarse. Y en los adultos mayores, sí, lo ideal no es presionar ni forzar, porque obviamente va a llegar un momento de frustración en donde ellos van a recordar que sabían hacerlo y ahora no, o lo entienden de diferente manera. Entonces, la idea no es llegar a invadir y hacer que le coja pereza a la actividad o a nosotros mismos. Entonces, hay unas actividades que yo he recomendado mucho, por ejemplo, en el caso de los abuelos, y es que tener una mecedora en la casa. Entonces, la mecedora ayuda mucho a que ese balanceo vaya regulando mucho y vaya descansando en la parte trasera del cerebro, ¿cierto? Y para los niños es un atractivo porque se sienten como en la montaña rusa, entonces... Entonces, lo que tú estás diciendo tiene mucho que ver con que cuando hay un bebé, ¿qué haces tú para que el bebé se calme? Balancearlo. Como para ver si se arrulla o se y calma. Porque eso tiene un sentido, pues, cerebral, porque el cerebro va sintiendo como esos, va asociando ese movimiento como cuando estaba en el líquido del vientre. Que la mamá entonces, caminaba, exactamente. Se movía. Nosotros tenemos algunas acciones instintivas hacia el otro para ayudarlo, pero es también ese instinto de lo que nos recordamos del vientre. Ajá. Entonces, hacer este balanceo lo hacemos para calmar. Cuando los niños están en el columpio, no sé si has notado que hay una etapa en donde aprenden el columpio y ya no quieren hacer otra cosa. ¡Ay, sí, eso es el imán! Y hay adultos que todavía lo hacen, pero es también por esa misma sensación de bienestar. Yo todavía veo un columpio y... Ajá, y muchas personas lo hacen. Entonces, en los adultos mayores, el columpio es un poco riesgoso, ¿cierto? Porque pueden perder el equilibrio, etcétera. Pero la mecedora es uno de los mejores regalos que se pueden hacer. Y la mecedora le vendría a ayudar también a estimular al niño cuando se mesa. Perfecto, Lady. Es que tenemos llamada en estos momentos y nos encanta cuando nuestros televidentes nos llaman, porque así generamos esa conexión. Gloria desde Guayabal, ¿cómo estás? Glorita. Gloria, si estás ahí, escúchame por el teléfono, no por el televisor, le bajas todo el volumen a tu tele y así podemos entonces comunicarnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario? Este es tu espacio. Gracias, muy querido. Quiero hacerle una consultita a la doctora. En mi familia materna, 4 personas tienen Alzheimer. Tuvieron porque ya no ya fallecieron. Y yo pues estuve como inquieta y a raíz de eso solicité por la EPS una prueba neuropsicológica por cuestiones de la memoria y todo eso. Y me salió un poco afectado, pero el neuroftalmólogo dice que es porque recién había fallecido mi madre, entonces igual estaba pues como no muy concentrada. Entonces sí me preocupa eso y me gustaría saber, yo tengo 58 años, qué clase de ejercicios hacer o como para prevenir un poco pues esta enfermedad que ahora está como muy de moda el Alzheimer. Muy bien, Glorita, muchísimas gracias por tu llamada. Reiteramos que para a veces dar una respuesta más acertada es necesario conocer muchísimos más detalles que obvio una llamada por el tiempo y el espacio televisivo no lo permiten, pero claro,
claro. Lady, ¿podríamos darle alguna respuesta a Gloria para... Bueno, hay dos puntos de la pregunta. Entonces, la primera es el Alzheimer de moda. Ajá. Y la segunda, ¿qué puede hacer? Entonces, en el Alzheimer de moda hay algo que se ha hecho a nivel de Antioquia y es un estudio sobre nuestro ADN y nuestra genética. Sí. Y entonces, para resumir, como hace muchos años, entre primos tenían hijos y entre familiares, tenían hijos, eso altera el ADN, lo que hizo que alteráramos y fuéramos mucho más propensos al Parkinson, al Alzheimer. Sí, es entonces, una realidad, como por entonces. Eso, bueno, el de moda es que aún está, porque eso se hereda hasta la cuarta o quinta generación. Okay. Entonces hay que ver la señora en qué generación va, ¿cierto? Y qué y propenso que sea hay a sus familiares. De su familia que exacto. También lo tenían. Exacto, bueno. Y la otra parte es que puede hacer. Entonces, por ejemplo, el de la mecedora lo puede hacer. Hay otro y es para evitar que se vaya alterando más la memoria retrógrada, es tener fotos impresas, ojalá no acostumbrarnos ya al medio virtual, ¿cierto? Al celular, sino que algo que sea tangible y en algunos momentos de esas pausas que tengas o de esos momentos de tranquilidad, ver algunas fotos y recordar lo que más puedas de ese momento. Eso va a ayudar a ir recuperando o a ir reforzando lo que ya está almacenado en la memoria. Hay otra cosa y es buscar varias fotos y tú misma o algún plan con algún familiar o alguna amiga es, bueno, qué historia habrá pasado en estas fotos e inventar nuevamente historias. Entonces eso va ayudando a que tengas visualmente algo que reconoces que es tus propias fotografías, pero también va alimentando el tema de recordar y vocabulario, palabras, recuperación de la información, bueno, y muchas más cosas que se pueden hacer. Lady, el juego de concéntrese, o sea, si lo tuviéramos como así en cartoncitos y tratar entonces de destapar y descubrir como que estas son dos abejitas y aquí, ese juego de sí, ese es muy bueno, el de concéntrese, en las loterías, a veces también lo que se hacen con adultos mayores que ya estén como en una etapa de demencia senil iniciando, se coge una fotografía que sea muy significativa y que aún él recuerde qué pasó en esa foto y cortarla como si fuera un rompecabezas y que él mismo la vaya armando y luego va a tener esa sensación de logro porque lo hizo, pero además está viéndose a sí mismo en su fotografía. El tema de las fotos también se puede trabajar con los niños, pero no como para recordar y recuperar, sino en el sentido de recordar su esquema corporal, de cómo estoy ubicado en el contexto, cuál es la familia que me protege, cuál es mi red de apoyo. Entonces mira que son actividades que también según el enfoque que se den van a facilitar que el niño tenga un crecimiento y desarrollo adecuado a nivel cognitivo, pero que también este adulto mayor tenga un funcionamiento mejor de las partes del cerebro que aún estén funcionando. Muy bien. Lady, seguramente pues hay muchos ejercicios y esto es un tema pues que tiene mucha tela por cortar, pero un último ejercicio. Bueno, entonces, tanto a los pequeños y a los adultos. Último ejercicio es que en las casas, como ahorita estabas diciendo, familias, adultos mayores, cuidadores de estas personas que quieran ayudarlos, tener muy presente que los sentidos hay que estarlos estimulando constantemente. Entonces, en el caso de los niños y los adultos, pues pensar qué actividades podrían hacer con los ojos el día lunes. Mañana con la nariz, ¿qué podríamos hacer con la nariz? Pasado mañana con la boca. Entonces, por ejemplo, con los ojos. Todas las casas tienen ventanas, entonces coger una hoja, sea para un niño o un adulto mayor, y poner la hoja en la ventana. Entonces, ¿qué silueta logra mirar a través para de esa calcar. Hoja? Y luego la va calcando. Genial. Puede que no logre calcar lo que está viendo, pero pues es una manera de estimular la creatividad que también ayuda a que no se vaya a perder esa memoria, por ejemplo, en el caso de los adultos. Y en el caso de los niños, pues mejorar mucho su pensamiento divergente y su pensamiento lateral. Genial. Se me vienen a la mente como esas actividades de baby shower que uno las ve como en el shower, pero si uno las hace en su cotidianidad pueden ayudar, ya que hablas de los sentidos, entonces vendarse los ojos y hacer el ejercicio de distinguir los aromas, canela, algarrobo,
Ya saben a qué huele el algarrobo. Entonces, al algarrobo y así despertar el sentido de la nariz. Sí, ese, y también taparse los ojos y tocar con las manos. Eso da la sensación de desconfianza, pero entonces es trabajar esa desconfianza desde los niños y los adultos. Hay otra cosa y es taparse los ojos, meter las manos dentro de la camisa y tocar con los pies. ¿Cómo sería? Genial. Entonces, mira que son cosas que se pueden hacer con los sentidos, que no toman mucho tiempo, pero que a la final va a ser algo muy divertido. Es muy sencillo. Tenemos 5 sentidos y cada sentido en un día de la semana, o sea que de lunes a viernes usted puede hacer uno de estos ejercicios para estar estimulando su mente. Lady, ¿tus redes sociales cuáles son? Bueno, mis redes sociales son en Facebook, Instagram y YouTube. Estamos como Neuroapoyo. Ahí me pueden encontrar, tengo algunos videos que les puede servir. Y también en Instagram y en cualquier red me pueden escribir a ver qué tema quisieran conocer o en qué les podría ayudar. Y si no tengo entonces Instagram, ni Facebook, ni YouTube, sino que lo mío es estar mandando memes por WhatsApp, así esos mensajes inspiradores, como suelen mandar algunos. Bueno, entonces el número de WhatsApp es 312-730-9989. Ahí me pueden encontrar, preferiblemente escribir, porque generalmente cuando estoy con pacientes no contesto llamadas, pero es más fácil que responda ahí por WhatsApp. Lady, ¿y mensajito final para despedir? Bueno, un mensaje final es que cada día tenemos que cuidar y cultivar nuestro cerebro, porque cuando llegamos a adultos no significa que por eso es que estamos olvidando, por eso nos vamos a retraer o nos vamos a quedar encerrados. Antes, por el contrario, tenemos un cerebro muy sabio, lo que significa que como cambiamos de hábito y de rutina, nos estamos volviendo un poco tristes. Entonces, lo que debemos hacer son actividades que nos ayuden a sentirnos mejor, a pesar de que físicamente no podamos hacer algunos ejercicios o labores o oficios corporales. Muy bien, Lady, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta una próxima oportunidad, porque esta es tu casa. Gracias. Muy bien, y vamos a estimular un poco los sentidos, porque ¿a qué huele un lomo de salmón? ¿Cómo es ese naranja del salmón? ¿Y cómo será la textura, el desmenuzar ese lomito de salmón para degustarlo? Pues vamos con una de las recetas de A la Carta, y es precisamente el lomo del salmón. ¡Qué delicia, por Dios! Y más ahorita para el almuerzo, qué rico poder preparar. No, Juan Pablo. Todavía estoy recogiendo mis babas, mano. Todavía estoy recogiendo las babas. ¿Usted qué está comiendo? Usted está comiendo algo y no me está dando. ¿Eran las babas en serio? No, eran
las babas en serio. Y dije, semejante salmón y qué hambre, ya es hora de almuerzo. Y eso es demasiado provocativo. Ay, no, qué delicia. Recetas como esta ustedes también las podrán encontrar en micrositio de A la Carta, www.telemedellin.tv. Y por supuesto, si usted quiere repetir alguno de los programas de Mi Parque, Tu Casa, también lo puede hacer por la página web telemedellin.tv. Allí lo podrán encontrar. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por sus llamadas, gracias por estar en sintonía de lunes a viernes a las 10 de la mañana de este programa con el que esperamos hacernos compañía, porque no solo somos Manuela, yo y los invitados, también son ustedes allá viendo nuestra señal de esto que se llama Telemedellín. Aquí te ves.